Más de una docena de senadores están pidiendo el fin de este programa iniciado por la administración Biden que otorga mensuales para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Le voy a estar mostrando la carta que firmaron estos senadores en los ellos argumentan y dan las razones por la, por la que se debe terminar este programa de parol humanitario. Pero hoy es 20 de septiembre y a esta hora todavía no hay una respuesta a la solicitud que el de Seguridad Nacional, específicamente la Oficina de Inmigración, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, por sus siglas en inglés, de que le autoricen el cobro de los 30 dólares por las huellas dactilares. Al día de hoy todavía la oficina de manejo y presupuesto, no, y estuve revisando eh, el registro federal, pues no había una respuesta de este tema. Estuve conversando con la abogada de inmigración Roselín Chaviano y ella tampoco ha visto la respuesta para que se autorice este cobro de estos 30 dólares. ¿Cuál es el, el impacto que tiene esta medida? Pues que mientras no se autorice este cobro, todas aquellas personas que tengan su cita de para las huellas bajo el programa del parolo humanitario, pues la van a hacer, van a colocar sus huellas dactilares y no van a pagar estos 30 dólares. Lo hemos dicho que esto no tiene directamente una vinculación con los permisos de viaje de las personas que están esperando, porque el gobierno ha procesado permisos de viaje sin que los patrocinadores pongan las huellas. Además, el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho con claridad las personas que están con los patrocinios más antiguos las personas que ya pusieron sus patrocinios tienen que hacerse las huellas dactilares y mientras no se autorice este cobro, mientras no hay una respuesta positiva, todos los nuevos que van a aplicar al, al parol humanitario, pues van a tener que hacerse las huellas, pero hasta el momento no están pagando los mismos porque dice aquí que, que se escucha el audio un poco cortado, no sé el por qué, pero bueno, eh, quería comentarles eso, quería que, que supieran que a esta hora 1 y 54 de la tarde. Todavía no hay una respuesta del gobierno de los Estados Unidos sobre esta solicitud del cobro, eh, la autorización final al cobro de las huellas dactilares, con lo cual toda persona que le está llegando las huellas sencillamente cuando tenga su cita va a colocar, va a estampar sus huellas dactilares y no tiene el cobro de los 30 dólares. Volvamos a la noticia inicial, que es esta carta. Que enviaron senadores de los Estados Unidos a la oficina del fiscal del secretario de seguridad nacional. En esta carta, a la cual he tenido acceso en el día de hoy, y que ha sido firmada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 senadores. Ninguno de ellos, senador de la Florida, se les está pidiendo a la administración Biden que ponga fin al programa de parol humanitario de una vez y por todas. Primero, aseguran que viola la ley existente, algo que en corte se demostró que no era así. Dice que hay un inadecuado proceso de seguimiento y de chequeo de antecedentes penales. Hablan del masivo fraude. Y también el incremento en los riesgos a la seguridad nacional. Además de que incentiva la inmigración ilegal de venezolanos e incrementa el crimen. Como parte de las acciones inmediatas que están pidiendo, estos 17 senadores, reitero, los dos senadores federales por Florida, Rich Scott y el senador Marco Rubio, no firmaron esta carta. No sé si es porque no, no se, se les comunicó o ellos declinaron a firmar. Dice que se le, se le está pidiendo tanto al fiscal general como al eh, secretario de Seguridad Nacional que termine inmediatamente este programa, que refuerce la seguridad en la frontera y que haga una investigación que sea comprensiva, es decir, una investigación profunda para que investigue los fallos y los abusos asociados con este programa Parol y que tenga, o sea, que lleve todo el peso que caiga todo el peso para responsables de su implementación y que paguen pues por algún tipo de error que pudieran haber cometido. Además de que le de que pide que el Congreso de los Estados Unidos tenga la capacidad de seguir fiscalizando, de seguir mirando, de seguir supervisando todos estos programas. Así que aquí tenemos esta carta. Que fue firmada, repito, por 17 senadores federales pidiendo el fin del programa de parol humanitario. No he conocido ninguna respuesta por parte de la administración Biden. Igual, todos conocemos y lo hemos dicho aquí una y otra vez, cómo la administración Biden ha programa y ha querido mantenerlo como una de las joyas de la corona en cuanto a la implementación de las medidas eh, migratorias. Pero evidentemente hemos visto que este programa de paro humanitario, desde que se inició, desde que se inició, está sufriendo estos ataques. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver eh, lo que va a suceder. Esto llega recordemos que más de hace ya más de un año apenas salió el programa de paro humanitario que se amplió para cuba venezuela nicaragua y haití en enero del 2023 pues comenzaron los ataques en corte venció ese proceso en corte ahora el senado de los estados unidos 17 senadores están pidiendo el fin de este están pidiendo que lo haga de manera inmediata vamos a leer sus comentarios Saludos, en fin, quieren quitar el programa Parola, algo que es ordenado y seguro, además de legal, cuando vemos otros caminos ilegales y le dan hasta prioridad. Bárbara, buenas tardes, Daniel, ¿por qué no termina con el año pasado y no se habla de eso? Somos muchas personas esperando el 2023. Bueno, porque yo he hablado aquí, mi querida Bárbara, que si tú tienes 2.2 millones de aplicaciones y dan hasta 30.000 al mes, ahí tú te das cuenta el por qué no se puede terminar. Si son hasta 30.000 al mes y tú tienes 2.2 millones de aplicaciones, yo creo que una matemática de 5 años de espera para un programa que solo te da hasta 30 mil. ¿Ok? Sin dudas, el programa es una maravilla, bien pensado, pero sí que lo están haciendo funcionar pésimo, un atraso bestial y menos que estaban chequeándolos. ¿Ok, Kratos? Saludos. Felicidades a todos los que han sido aprobados por ese gran programa de paro humanitario. Tengo paro humanitario por 60 días por razones de salud. Han transcurrido dos años y no he podido legalizarme. Mi pregunta es si se puede tener consecuencias, pero yo no te entiendo. Ya tú entraste al territorio de los Estados Unidos. Si eres cubana, al año y un día... Debiste de haber aplicado a tu residencia. Si eres de cualquier otra nacionalidad, tienes el camino del asilo político. Y si no lo has buscado, entonces ya es tu responsabilidad. ¿Ok? Saludos a Miriam. Buenas tardes. Gracias por mantenernos informados. Por Dios, nos tienen en puro nervio y angustia. Dios quiere y podamos salir todos los que esperamos. Yo quisiera decirte, sí vas a salir, pero señores... Si tú tienes 2.2 millones de aplicaciones en un programa que es discrecional, que da hasta 30 mil, usted tiene que mantener la esperanza. No voy a ser yo quien le diga que no mantenga la esperanza. Pero también hay un poquito de lógica. Si es un programa que es discrecional y usted debe buscar en, la, en el diccionario lo que significa la palabra discrecional, no todos van a ser aprobados. Como todos los que están esperando la cita de CBP1, no todos van a ser aprobados. Hay un por ciento que va a ser aprobado. De hecho, hemos visto los números que. Son bastante efectivos en el nivel de, de aprobaciones, pero eso no significa que todos van a entrar. Ismaray. En ¿Ok?